Uno de los modelos más esperados de Jeep en Colombia era la Compass, una camioneta que tuvo gran éxito en su generación anterior durante casi 10 años y que necesitaba una renovación total. Por fin ya está disponible en nuestro país la segunda generación y para ello el fabricante efectuó un cambio evolutivo tan impresionante que prácticamente lo único que guarda frente a su antecesora es su nombre. Ahora este modelo se parece mucho más a su hermana mayor, la Grand Cherokee. Incluso podríamos decir que es una Baby Grand Cherokee o una Mini Grand Cherokee. Los invitamos a conocer todos los detalles de la versión Sport con caja mecánica que ya está disponible en el país. En términos de apariencia, no es un secreto que la nueva Jeep Compass está inspirada en la Grand Cherokee, dando como resultado una camioneta compacta, mucho más sofisticada e imponente. En el frente destacamos el nuevo diseño de luces y la típica parrilla de 7 ranuras con un fondo negro que la hace ver mucho más llamativa. La silueta en general, el diseño de los arcos de rueda, incluso el diseño de los rines de 17 pulgadas, nos asemeja a su hermana mayor, la Grand Cherokee. Al final encontramos una línea negra que hace ver que el techo se vea como flotante. Esta Compass Sport, que es la versión de entrada, nos encontramos con una parte trasera muy llamativa y diferente a lo que veníamos viendo en otros modelos de la marca. Incluso los stops tienen iluminación LED en un fondo negro que se hacen ver muy llamativos. Y en la parte de abajo encontramos dos luces antiniebla. La nueva Compass comparte su plataforma con la Jeep Renegade, dando como resultado una carrocería ligeramente más grande que la de su antecesora, cuya ganancia más significativa está en el ancho de la cabina. Ello dio como resultado una SUV de 4.39 metros de longitud, 1.82 metros de ancho y 1.64 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2.64 metros. Aunque toma muchos rasgos estéticos de otros modelos de la casa, todo ha sido perfectamente ajustado a sus dimensiones compactas, realzadas por los apliques de color negro de esta versión Sport. Pese a que solo por ahora está disponible la tracción 4x2, esta variante de la Compass exhibe un despeje con respecto al suelo de 20.7 centímetros y unos ángulos de entrada y salida de 15.8 grados y 30.8 grados, respectivamente, permitiéndole sortear caminos destapados con relativa facilidad. El cambio también es sustancial al interior. En la nueva Compass encontramos plásticos blandos en toda la cabina y comandos y piezas similares a las de sus hermanas Renegade y Cherokee. En el frente encontramos una pantalla Touch de 7 pulgadas Uconnect que se puede conectar con Apple CarPlay o Android Auto. Uno de los aspectos que más me gusta es la ergonomía del timón. Incluso tiene botones detrás del mismo para accionar, por ejemplo, el radio. Este lo podemos regular tanto en profundidad como en altura. Y en el frente encontramos una pantalla de 3.5 pulgadas que nos muestra diferentes funciones en el computador de a bordo. Esta versión Sport que estamos viendo incluye elementos como climatizador bizona, control de crucero con limitador de velocidad, recordemos que su caja es mecánica, luz diurna LED, faros antiniebla con función cornering, anclajes latch, freno de parqueo electrónico y sensores de parqueo con cámara de reversa, entre lo más destacado. Si bien solo cuenta con dos airbags, incluye un conjunto de asistentes de manejo que contempla frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, monitoreo de presión de llantas,
asistente de frenado en lluvia y mitigación electrónica de vuelco. Algo que me llama mucho la atención son los múltiples huevos de Pascua o detalles especiales dispersos por todo el habitáculo y que hacen alusión a la iconografía y la historia de la marca americana. A su vez, hay detalles muy prácticos como el compartimiento oculto bajo el asiento del pasajero. En la nueva Compass se destaca el amplio espacio interior, no solo en las plazas delanteras, sino en las sillas de atrás. Como pueden ver, tengo la silla en el punto de manejo mío, que mide 1.75, y tengo un suficiente espacio en las rodillas, lo mismo en la cabeza. Me gusta mucho el acabado y el diseño de las plazas traseras, e incluso tenemos apoyabrazos con portavasos. Pese a su tamaño compacto y a la distribución de la cabina, la nueva Jeep Compass tiene un amplio baúl de 410 litros de muy fácil acceso, el cual se puede ampliar hasta 1190 si desplegamos las sillas traseras. Al interior encontramos diferentes lugares donde guardar objetos y, como es típico en la marca, anclajes para amarrar los mismos. Debajo encontramos la llanta de repuesto que, como pocos vehículos, es del mismo tamaño e incluso trae el rin de lujo. Bajo el capó de la nueva Compass Sport encontramos un motor atmosférico Tiger Shark de 2.4 litros que desarrolla 172 caballos de potencia y 229 newton-metros de torque. Esto acoplado a una caja mecánica de 6 velocidades, muy poco usual en este segmento, pero que la verdad me sorprendió por su suavidad. Aunque las relaciones de caja le imprimen entusiasmo a la marcha, la Compass destaca más por ser refinada, pues progresa con mucha suavidad y el nivel de aislamiento es bastante bueno. Si bien el conjunto ofrece buenas prestaciones, lo mejor será llevarla a un buen ritmo para que el sistema de admisión multi-air brinde una mejor respuesta al acelerar. Por su parte, el comportamiento dinámico y la maniobrabilidad son muy buenos, pues en las curvas se inclina poco y la marcha es bastante cómoda, al mismo tiempo que resulta ser ágil en ciudad. Los frenos y la dirección también tienen un buen comportamiento y su inmediata respuesta nos recuerda a camionetas de mayor precio o segmento. Con la favorable evolución de la nueva Jeep Compass, Jeep logró combinar la maniobrabilidad de un Renegade con el refinamiento de una Cherokee, junto a una apariencia muy atractiva, sumado a esa solidez que representa la marca americana, configurando una camioneta con muchos argumentos para destacarse en el segmento de los SUVs compactos. No olviden ingresar al portal autosdeprimera.com para estar enterados de toda la actualidad de la industria y los más recientes lanzamientos. Escríbanos si quieren que hagamos algún video en especial de algún vehículo. Y lo más importante, darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.